Bienvenidos a nuestra ceremonia de graduación del año 2020-2021. No hace falta decir que este ha sido un año bastante inusual. Y quiero primero agradecer a todos los que han trabajado para hacer este año un éxito, a pesar de todas sus complicaciones. Los padres que sacrificaron tiempo y esfuerzo para asegurar el desarrollo de sus niños. A los maestros y los asistentes de maestros que tuvieron que aprender nueva metodología, mejorar día a día para asegurar el éxito de los estudiantes. Y por supuesto, los estudiantes. No han perdido un año académico, creo por el contrario, han podido aprender nuevas habilidades en tecnología que les van a servir para todos los años de educación y para su trabajo el día de mañana. Vamos a volver más fuertes y mejores. No puedo esperar llegar el día de agosto cuando pueda abrir las puertas de la escuela y recibir a todos ustedes de nuevo. Este año DRO celebra su aniversario número 20. Abrimos en el 2001 y este año quiero también reconocer a los maestros y los asistentes de maestros, personal de limpieza, toda la gente que ha hecho posible este sueño del año 2001. Así que antes de seguir con los maestros y el reconocimiento de los niños por el año que han pasado, quiero que me acompañen a celebrar los 20 años de DRO Academy. Muchas gracias. Años. Feliz cumpleaños DRO Academy. Estamos haciendo esto acá porque la escuela cumple 20 años y este cartel también ha estado con nosotros por 20 años. Así que feliz cumpleaños, muchísimas gracias por todo lo que han hecho por la comunidad, los padres que nos han confiado estos 20 años y ya, sin más, nos vamos a los reales héroes de esta operación que son los maestros. Muchísimas gracias. And now from our upper elementary building, I want to recognize first our teacher aides. So we have Miss Jennifer Alviar, Miss Reina Candelas,
Miss Mayra Hernández, Miss Brittany Montalbán, Miss Carisma Banda, Miss Karen Martínez, and Miss Karen Rubio. Thanks for all the work you do supporting our educational program. You are great. So we go now with our first teacher, and we have for fourth and fifth grade, Miss Yamile Yasso. Muy buenas tardes, padres. Soy Miss Yamile, la maestra de cuarto y quinto año de sus niños, y quería agradecerle todo su apoyo durante este año escolar. En verdad, fue un año completamente diferente y difícil para todos, pero lo logramos. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. To my babies, to my little monsters, I just wanted to say thank you so much for being in my class. You don't understand how much I appreciate being back at Draw and having you as my students. I do understand that I was probably a little bit strict and hard and wanted a lot, but you guys did amazing. You overcame every obstacle that came your way, every bump on the road. I'm sure it was hard, but you did it. And I hope you are as proud of you, of yourselves, as I am of you. I hope that next year is a great year for you guys, that you go ahead and achieve anything, because if you were able to achieve anything you could this year with the pandemic and everything going on, I'm sure you can do anything next year. So I look forward to see you. I look forward to see how much you're gonna grow next year. I look forward to see how great and amazing you will continue being. And what can I say? I will miss you. I will love you. I will stalk you. I hope you do great. It was a pleasure, guys. Thank you so much. Bye. Teacher from 4th and 5th grade, Ms. Cinnamon McIntosh. Hello everyone, my name is Ms. Cinnamon and I have been one of the 4th and 5th grade ELA teachers this year. Again this year we have faced many challenges that together we have all been able to pull through. To my students, I want to say thank you for making this year exciting, but definitely well worth it. To my 4th grade students, I wish I could have saw you this year, but I can't wait to see you next year. Have a great and safe summer. To my 5th grade students, I know our previous year got interrupted, but seeing your faces again this year has made it very exciting. Take on 6th grade with all you have and be the best that you can be. I want to do a special congratulations to two of my students, Catherine Hernandez and Kevin Juarez, for becoming Students of the Year. Again, students, take everything that you have, that you've learned, and apply it to next year. I know you do well. Again, enjoy your summer, have a great summer and a safe summer. And again, I can't wait to see you all. Next teacher from 4th and 5th grade, Miss Catherine Parker. We did it. We made it to the end of the school year and you should all be very proud of yourselves. I am so thankful to have had the chance to be your teacher during this very unique school year. We have done so much, learned so much, and I hope that you will take all that I taught you and continue to grow your knowledge into the very bright futures I know you will all have. To my 5th graders,
It never gets easy to say goodbye to you after being your teacher for 2 years. I want you to remember that I think you're a very special group of students. I love you dearly, and I will miss you. When you come back to campus in August as sixth graders, don't be a stranger. You're welcome to come visit me anytime. And Miss Maida has a message for you too. She says to tell you that she loves you, she will miss you, and you can always find her. To my fourth graders, I look forward to being in the classroom with you guys in the fall. We're going to have such a good time learning how to do new things and exploring the world around us. I am hopeful we can go on some super fun field trips together too. So now it's time to take a very well-deserved break. We've all had more screen time than we probably thought we'd ever have. So take a break from your devices and get outdoors. I hope you and your families have a chance to get back out in the world after this long period of having to stay indoors. Have a wonderful summer full of adventures. To introduce you now to the fourth and fifth grader teacher, Ms. Kelly Puig. Good morning. I am so honored to have been able to teach you all over the last year for my fourth graders and 2 years for my wonderful fifth graders. Last March, we went from our classrooms, walking in the hallways, sharing pencils, and sitting knee to knee in the cafeteria to learning from home. We had to get used to seeing our friends only on video chats, frozen screens, and how to learn in the hectic environment of our homes. On top of learning our curriculum, we had to learn how to maneuver a computer and the programs we'd be using. Thank you for being patient with us through it all. I know Ms. Parker and I struggled many times with how to use everything, and you guys taught us a lot throughout all of this. We have learned valuable skills that you'll be able to use the rest of your lives throughout this year. Right now, we are in a historic moment. Students 50 years from now, we'll be studying this moment and about how the pandemic hit the entire world and changed everything for us. I am so proud of each and every one of you for all the hardships you have overcome this school year, for persevering and for pushing through. Fifth graders, I will miss you so much next year. I have hated not being able to see you and spend this whole year with you in person. You are all such amazing and talented students. Please make sure you come see us next year. Miss Myra said to make sure to tell you that she loves you, and we cannot wait to see you in the fall. Thank you. Thank you.
Foot and Fifth Grade Team, Ms. Maria Fernanda Soto. First off, I have to recognize the efforts made by all of you during this time. It is incredible to me how fast you adapted, given little warning and almost no anticipation. I recognize your efforts, and although some of you had a very tough year, you showed up every single day, foreheads in the cameras, ready to learn. Although sometimes scrolling through TikTok, even though you promised you were paying attention. To my fifth graders, I would have loved to get to know you. I would have loved to have you in my classroom with all of your particularities and interests. You made me laugh. You made me need an extra cup of coffee every day, but I am in absolute awe of all of your accomplishments. Your sixth grade teacher will be very lucky to have you. We did it. We got through it. And now it's time for you to enjoy your summer. I'll miss you all, and I hope you have a very safe and happy vacation. Last but not least, from our fourth and fifth grader team, Ms. Kristen Turner. Hi everyone, I'm Ms. Kristen and this is my first group of fifth graders here at Draw. And let me tell you, it has been such an honor to get to watch them grow. This year could have been completely different had they had not shown up with such positivity, had they not worked so hard. With being completely online, they made the most of a situation that I couldn't imagine for myself in their shoes. And they worked so hard, they grew so much personality-wise, academically, and I know that you guys are going to be so successful. You guys are going to work so hard in sixth grade. You guys are all ready to move on and be the best that you can be. I hope that you guys have the best experience as you continue to go through school, and you guys can all do anything you put your mind to. Keep working hard. I will miss each and every one of you. Congratulations to all the fifth graders on finishing your year, and good luck in sixth grade. Have a good summer. I love you all, and I'll miss you all.
Without further delay, I'm going to announce the winner of the fourth and fifth grade principal awards. Ms. Beistegui. And the winner is Kevin Juarez. Oh, Kevin Juarez. Congratulations, Kevin. Huh? All right. Te felicito. Good job. And the other winner of the fourth and fifth principals award is, Ms. Beistegui, please. And the name of the student is Catherine Hernandez. Catherine, felicito. Estimados padres, en estos tiempos inusuales no puedo terminar este año escolar sin hablar del COVID y de sus vacunas. Desde el primer día de esta pandemia, en marzo del 2020, les he informado con datos científicos, encuestas, artículos, opiniones médicas y todo lo que pudo llamar mi atención para ayudarlos a tomar una decisión educada en la medida de lo posible, información basada en hechos y datos. También dije desde el primer día, hace casi un año y medio, que en mi opinión, lo único que daría como salida a la pandemia sería una vacuna. Ahora tenemos una vacuna y hemos comenzado otra batalla con personas que sin otra razón que el miedo, miedo que no es fundamentado por millones de médicos que apoyan la vacuna en todo el mundo, han decidido no vacunarse. Durante todo este tiempo y contra cada uno de los argumentos que me han sido presentados, he enviado un contraargumento basado en ciencia y basado en datos exactos. Al día de hoy, según los datos recopilados por Bloomberg, está en marcha la mayor campaña de vacunación a nivel mundial de toda la historia. Se han administrado más de 1.840 millones de dosis en 176 países. En los Estados Unidos, hasta el día de la fecha, se han administrado casi 300 millones de dosis. Pero aún así, seguimos escuchando gente que quieren ver qué pasa antes de tomar una decisión. La peor parte de esto es que si no llegamos a un mayor número de personas vacunadas, el virus tiene un amplio margen para mutar y veremos un rebote más alto. En consecuencia, más personas se enfermarán y más personas morirán innecesariamente. Tenemos la suerte de vivir en un país en donde las vacunas están disponibles. La mayoría de los países del mundo no pueden darse el lujo de rechazar los medicamentos que pueden salvar sus vidas o la de nuestros seres queridos. Por ejemplo, para el sarampión, el 94% de la población tiene que ser inmune para poder detener la transmisión. Para el COVID, aunque todavía es demasiado pronto para determinarlo con exactitud, se estima que más del 70% debe estar vacunado para poder impedir la transmisión. Sin embargo, hoy día solamente el 40% está vacunado. Esto está provocando que el virus tenga la posibilidad de mutar y seguir transmitiéndose. Depende de todos. Durante los últimos 20 años, el equipo de Dro y yo mismo hemos estado educando y protegiendo a sus hijos a diario. Durante los últimos 20 años, ustedes han confiado en nosotros para proteger y educar a sus hijos. Hoy le pido de nuevo lo mismo. Tengan la misma confianza que siempre han tenido y sigan nuestro consejo. Vacúnese. Todos debemos hacer nuestra parte para acabar con esta pesadilla. No depende de unos pocos, sino de todos. Confíe en nosotros de nuevo ahora. Protéjase, proteja a la comunidad, proteja a su familia. Piénselo. Cuando se vacune, usted puede estar salvando miles de vidas. Vacúnese ahora. Muchas gracias. I'm a member. Are you? I got mine. How about you? Happy to be fully vaccinated. What about you? I'm helping you and me. Let's get back to normal. Do the same. Vaccinate. I am a member. Are you? I did it. Hey, ya vacunate. Okay? My vaccination record count. I am vaccinated. I'm proud to be a member too. And you? Ya me vacuné. ¿Y tú? Yo ya me vacuné. Ahora te toca a ti. Vacúnate. I got my COVID shot.
Did you? All you have to do is get vaccinated. A vacunarnos todos. I did it. And you? ¿Y tú? Tú naces. I am a member. Are you? I got my vaccine. How about you? Be dramatic. Just be safe. I'm a member. Are you? Ya me vacuné. ¿Y tú? Yes, Mom. ¿Y Lucy? You want a good advice? I got it. Get the vaccine. Will you? Protect yourself and your family. Join the 131 million people already fully vaccinated. Get vaccinated today. We're from the club. Are you? A member. Are you? Como lo dije al principio de este video, Draw Academy celebra 20 años de existencia. Y como tal, no estamos solos. Tenemos también maestros que nos han acompañado por 10, 15 y 20 años. Y quiero hacer un reconocimiento. Debido a las circunstancias, no les puedo entregar personalmente este trofeo, pero esto es lo que van a recibir en cuanto nos veamos, que espero sea pronto. Así que empecemos con Bedelia Tejeda, a quien le debo una disculpa porque este premio tendría que haberlo recibido hace 2 años. Bedelia ha cumplido 10 años en el año 2019, una de las mejores maestras de arte que he tenido en la escuela. Muchísimas gracias. Tenemos después con 10 años a Lori Ann. Lori ha sido maestra de todo, pre-kinder, kinder, primero, segundo, se salteó tercer grado, no quiso tomar examen. Hizo cuarto y quinto y ahora está haciendo 6 y 7. Una de las maestras más versátiles que tenemos, que conoce toda la escuela, a que le agradezco mucho. Y también tenemos a Estela Castro. Estela fue mamá de 3 hermosas niñas, o 4, les perdí la cuenta. Y después es Teacher Aid en este momento. Una de las mejores Teacher Aid, siempre dispuesta, siempre con una hermosa sonrisa. Gracias, Estela. También felicitaciones por los 10 años. María Olvera, una de las caras que vemos a la mañana en primer lugar. Nos recibe con una sonrisa, siempre está dispuesta a dar una mano, trabaja muchísimo con los papás. Muchísimas gracias, María. Con 15 años, Marion Brice es un payaso, pero es uno de los mejores maestros de pre-kinder que he visto. Es suave, trabaja muy bien con los niños. Mario cumple 15 años con la escuela. Rosario Charito Goto, una de las mejores maestras que he visto en kindergarten en toda mi experiencia. Ha trabajado con niños dificilísimos, siempre con un carácter estable. Una sola vez la escuché decir, estoy muy enojada. No sé por qué, pero gracias, Charito, por todos estos años, 15, que nos has dado a la escuela. Por último, con 20 años. 20 años tenemos a Miss Sherry Davis, una de las primeras personas que tomé en este equipo. Es nuestra maestra de educación especial, mentora, y la culpable de todos los regalos que reciben los maestros durante todo el año. Muchísimas gracias, Sherry. Miss Yvonne Santos. Yvonne maneja toda la parte de registración, toda la parte de attendance. Me persigue cuando a mí se me olvidan las cosas, que es bastante seguido, para que complete reportes y haga lo que tengo que hacer. Yvonne me mantiene y mantiene a la escuela con su trabajo. Muchísimas gracias. Y por último, reconocimiento a una persona que, si bien no cumple 20 años trabajando para la escuela como empleado, ha sido desde el primer momento crucial en el desarrollo de nuestra escuelita. Al principio fue voluntario, luego fue maestro después de escuela, luego fue miembro del board de directores y por último lo convencí y vino a trabajar con nosotros en forma completa, de tiempo completo. Roberto Ramallo, te debo muchísimo, más de lo que te agradezco, y sos un amigo y una persona muy cercana con la que cuento siempre en esta escuela. A todos, muchísimas gracias. Y sigamos celebrando y sigamos creciendo esto que lo hicimos entre todos. Muchísimas gracias. Por el último año y medio, debido al COVID-19, hemos tenido que pasar experiencias únicas. Por ejemplo, 2 de nuestros maestros sufrieron esta enfermedad, debieron ser hospitalizados y hoy día están pasando por una larga recuperación que les va a tomar tiempo y mucho esfuerzo. Pero algunos de sus estudiantes y familias pagaron un precio mucho mayor.
Uno de ellos, y quizás el que probablemente nos toque más de cerca, fue la pérdida de nuestro ex alumno José Díaz. Lo recuerdo como un oso gigante. Siempre fue grande para su edad, para el grado en el que estaba, y siempre con una sonrisa en la cara. Si alguna vez estuvo en problemas, y lo estuvo a veces, lo veo todavía en mi oficina disculpándose, y a veces totalmente ajeno a qué es lo que había causado que estuviera en mi oficina en ese momento. Es gracioso para nosotros recordar que José Díaz siempre fue José Díaz. Nunca fue José, nunca fue el señor Díaz. Siempre va a ser recordado con el nombre completo, José Díaz. Siempre será recordado sonriendo y el amigo de todos. José nunca fue un gran corredor, nunca fue el más rápido, pero nunca, nunca perdió ninguna de las prácticas ni concurría a ninguno de los eventos. Siempre estaba tratando lo mejor. Algunos años después volvió a Draw Academy, pero esta vez como padre. Tenía 4 niños y anotó en la escuela a sus 2 mayores, Génesis y Adrián. Los 2 dulces y siempre compartiendo una sonrisa y un abrazo, de la misma forma en que lo recuerdo a José Díaz. Hace unas pocas semanas, Adrián vino por la escuela sosteniendo un oso de peluche. Todavía sonriendo y silencioso, me lo alcanzó y sin decir una palabra, empujó el estómago del muñeco. Pude escuchar la voz de José, una grabación de su voz, con un mensaje de amor a su hijo. José no lo es solamente como lo recordamos, un buen chico, también fue un gran papá. Perdimos uno de los buenos. Y José Díaz, siempre será recordado por todos los que él tocó con su carácter amable y cálido. Godspeed, José. Te extrañamos. Quiero recordar con ustedes a uno de mis primeros estudiantes en Raw, José Díaz. Él fue mi alumno por 2 años en 4º y 5º grado. Y una de las historias que más me gusta recordar de él es cuando lo visité en su casa. Estaba muy nervioso, me dijo que fuera a las 5. Cuando llego, estaciono mi auto y él estaba esperándome en el balcón, vestido con una camisita a cuadros, roja, amarilla, verde, muy bien peinado y súper contento de que yo estaba ahí. Bajó corriendo las escaleras a saludarme, a recibirme. Me llevó a su casa. Mamá y papá me estaban esperando con jugo, galletas. Fue muy emocionante, muy lindo y me encantó con la felicidad que él me esperaba. Es una de las cosas que más recuerdo y después, hace unos años, entró a mi oficina porque íbamos a hablar de sus hijos. Realmente fue algo muy emocionante y lindo de recordar. La última vez que vi a José, estaba ayudando en control de tráfico durante la salida. Conducía una camioneta roja con su camiseta negra y la sonrisa que todos conocemos. Siempre me saludaba con entusiasmo cuando me pasaba y recuerdo haber pensado qué rápido ha pasado el tiempo. Cuando lo conocí, yo era una de las niñas pequeñas y él era uno de los niños grandes en Draw. Durante años, José y yo frecuentábamos el escenario para nuestras obras del fin de año y viajábamos juntos para el running team de la escuela. Con un total de 350 estudiantes, era imposible no hacerse amigos de todos. Era tierno y siempre era muy divertido estar con él. Siempre lo recordaré como el gran oso que era, el niño grande que siempre tenía un lápiz en la oreja derecha y la persona que irradiaba calidez y amabilidad. Era amigo de todos e igual que sus hijos ahora, siempre será parte de la familia de Draw. Cuando el año escolar termina, siempre siento la obligación de mirar hacia atrás, de ver qué funcionó, qué se podría haber mejorado, aprender del pasado, actuar sobre el presente y planear para un futuro mejor. Más que nunca, este año escolar necesita esa reflexión,
Podemos mirar hacia atrás y lamentarnos por lo que perdimos, o podemos mirar y aprender algo. Podemos ayudar y ver el sufrimiento de los demás. Podemos ayudar a aprender y para nosotros mismos, para mejorar la vida de los demás. Pero principalmente tenemos que aprender de esas lecciones. Nuestros jóvenes perdieron muchas cosas: recuerdos, amigos, el aprendizaje social de la escuela y muchas experiencias que forjarían su carácter distinto. Pero también después de esas pérdidas se puede fortalecer el carácter. Pueden mirar la vida con una apreciación distinta. Todos podemos ver cómo hemos actuado, cómo nos preocupamos por los demás. Aprendemos de nosotros mismos, aprendemos de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. En unos casos, podemos decir honestamente que en lo peor momento dimos lo mejor de nosotros. Esta oscura etapa de nuestra vida nos está dejando una invitación para aprender. Todos perdimos algo, pero el aprendizaje es nuestro. No lo vamos a perder, lo podemos mantener. Como tal, quiero que todos reflexionen sobre este momento, no con tristeza, pero sino que cuando leamos esta página en el libro de nuestra vida, podamos haber aprendido lo que hemos aprendido. Y como cada lección en la vida, simplemente podemos prepararnos mejor para el siguiente cambio. Hay cosas en las que tenemos poder para cambiar, hay cosas que no podemos y tenemos que aceptarlo. Quiero que esta reflexión tenga un propósito. ¿Qué mejor resume las lecciones de este año que el poema que los alumnos todos los días recitan antes de su jornada? Estoy pidiendo a sus estudiantes que lo lean de nuevo, que crean en ellos mismos, que crean en lo que pueden hacer, en lo que han aprendido, que pongan en la vida lo que quieren sacar de ella. Durante estos años le hemos pedido a nuestros niños en la escuela que reciten ese credo por la mañana y que por la tarde, al final del día, escriban las reflexiones para explicar qué hicieron ese día para mejorar, qué hicieron ese día para cumplir con los objetivos que se plantearon en ese credo. Estamos llegando rápidamente y con mucha esperanza al amanecer de este nuevo día, lejos de esta pandemia. Y definitivamente será una página triste del libro de nuestra historia, así como para el resto de la humanidad. Pero también es una lección valiosa de lo que podemos comprender, lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Aprovechemos esta experiencia para mejorar nuestra vida y la de los demás. Este es mi deseo para todos los nuevos días de nuestra vida. Este es mi deseo para que nuestros hijos aprendan y salgan de esto más fuertes en alma y en carácter, que aprecien la vida y una forma mejor de vivir para enfrentar la adversidad. Por eso necesito que cada persona que camina con nosotros este camino cree en la escuela, que cree en sí misma, que crea en lo que estamos tratando de hacer aquí. Que en la confusión de todo este tiempo aprendamos a seguir dando lo mejor de nosotros, día a día, incansables, con esfuerzo, simplemente para mejorar la vida de un niño. Gracias, cuídense, nos vemos en agosto. Muchísimas gracias.